aquí somos todos madridistas. Entonces lo primero que quiero hacer es daros un aplauso a vosotros, daros las gracias por poder estar aquí. Es un auténtico placer haber hecho estos kilómetros que he hecho para poder celebrar este 25 aniversario con vosotros. Recordar a los que ya no están, mandarles un fuerte abrazo. Lo nuestro que es sentimiento, humildad, sacrificio, eso es lo que nosotros tenemos y eso es lo que nos tiene que hacer grandes y eso es lo que nos va a seguir haciendo grandes. Por eso el club os está agradecidos en este 25 aniversario por todos esos esfuerzos que habéis hecho para seguir llevando al Madrid a lo más alto. Solamente deciros que a la Madrid y a la vosotros. Os queremos. Pues sí, es un orgullo primero agradeceros a vosotros, al Real Madrid, por estar aquí y apoyarnos en todo, pero es un orgullo porque, claro, un pueblo pequeño, 500 personas, somos 110 comiendo. Una armonía que se puede palpitar en el corazón y, ya digo, una maravilla y muy orgulloso de todo. Pues nada, agradecer porque, claro, son 25 años y 25 años de presidente. Y te digo, nos han acompañado todos, dar las gracias a todos, a los que están y, por desgracia, a los que no están. Pero realmente es un placer ser el presidente de esta gente porque somos una familia. Seguir con esas inquietudes de transmitir el Madrid a todo el pueblo y nada, seguir con esto y claro, pues todo lo que sea apoyar a nuestro equipo en viajes, en todo lo que sea, pues apoyar y seguir con esta gran familia. Yo como alcalde estoy inmensamente satisfecho de ver esta asociación que cumple 25 años en esta comida tan amigable con tanta gente, porque no hay que olvidar que somos un pueblecito pequeño de la Sierra de Espadán, que no llegamos a 600 habitantes. Que hoy esto se produzca aquí en nuestro pueblo, pues realmente a mí como alcalde me llena de orgullo. Pues sí, hombre, sí, a las hueras y a la Madrid. Soy Juan Bautista Planelles Marco, exjugador del Real Madrid de los años 60 y 70 y quiero felicitar con mucho afecto a la Peña Madridista de Sueras por su 25 aniversario. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Desde la Peña Madridista Ondense queremos felicitar a toda la sociedad de la Peña Madridista de Sueras por su 25 aniversario, deseando que tengan un muy bonito día y que tengan unas bonitas fiestas. ¡A la Madrid! Soy Luis, de la Peña Madridista Villarrealense, y quisiera felicitar a la Peña de Sueras por su 25 aniversario y darles doble felicitación por el esfuerzo que se hace en estos pueblos pequeños, que es muy difícil mantener una peña y que sigan muchos años más. Sí, la verdad que está siendo un día espectacular, vamos. La gente, lo pequeñito que es el pueblo, al final somos 500 personas, hay 120 aquí. Es casi 25% de la población está aquí dentro, son del Real Madrid. Podríamos decir que Sueras es del Real Madrid, vamos. El buen ambiente que hay en la peña, todos los días que hay partido viene la gente. La verdad que estamos muy contentos. Hay abuelos, hay niños, hay nietos, hay gente de edad media. Es una gran familia. El día que alguien no viene, ostras, ¿qué le habrá pasado? ¿Dónde estará? ¿Si está malo? ¿Si está enfermo? Al final, allí es un sitio más de reunión. Aparte de una peña, es un lugar familiar. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos por el acogimiento que ha tenido la gente. Nos ha venido mucha gente. Desde la Junta estamos muy orgullosos de la peña. Nada, pues que continuemos así. Que como funcionamos, vamos muy bien. De hecho, es un pueblo muy pequeño y va subiendo de socios. Desde que hemos empezado a hacer lo del 25 aniversario, la gente aún ha respondido más y el que no era se ha hecho. Sí, la verdad es que somos muy amigos todos. La cuadrilla que estamos en la junta directiva, somos amigos de toda la vida y, claro, para nosotros no es una faena. La verdad que podría decirte que es difícil llevar y mucha faena llevar la peña, pero quitando algunos momentos es fácil, porque la gente está involucrada, nos ayuda y al final ves todo esto, haces trabajas, pero ves a esta gente aquí cuando hemos entrado y te se pasa todo. Estás muy orgulloso de la peña.
ves alrededor que hay muchas peñas que prácticamente se formaron cuando nosotros, y hay muchas que han tenido muchos problemas, bajadas, subidas. Nosotros en ese aspecto hemos estado bastante bien. Dije a Santiago, al presidente, digo, mira, ya es cuestión también de dejar pasar a la gente joven y que tome el ritmo también, que ya son adultos y pueden hacerlo. Que entre gente joven y que empiecen ellos a moverlo, y ha ido muy bien. Han ido llevándolo estupendamente. En el pueblo habían intentado alguna que otra vez, en fin, formarla, y por H o por B no pudieron. Y entonces Santiago dice, mira, nosotros que ahora tenemos ganas y tenemos algo de tiempo, tú me acompañas y vamos mirando y moviendo a ver si podemos hacer el estatuto y tenemos una peña. Digo, pues vale, adelante. Pero no pensamos en ese momento si iba a durar mucho o iba a durar poco, simplemente que, bueno, que teníamos ganas de tener una peña y estar juntos y ver los partidos en Madrid, y lo hicimos por eso. Yo llevar a mi madre, porque es la que a mí en principio me inculcó esto, llevar a mi madre al Bernabéu. Ese momento no se puede pagar ni mi padre, mis hijas, lo que quieras, pero llevar a mi madre al Santiago Bernabéu, eso fue un placer que no se puede suponer. Séptima Copa de Europa, porque claro, siempre nos decían en blanco y negro, en blanco y negro, y nosotros no habíamos conocido. Yo, cuando la de los yeyes, tenía 8 años, entonces no disfruté de eso. Entonces la séptima fue una cosa, pero llevar a mi madre al Bernabéu, eso fue, vamos, de lo más. Mi mejor recuerdo es el gol de Raúl al Valencia. De hecho, mi hijo se llama Raúl, y ese gol de Raúl, los 10 segundos que le cuesta llegar a la portería, que tú estás ahí ya con las manos arriba, fue espectacular. Para mí ese creo que es el mejor recuerdo que tengo yo del Real Madrid. Es que son muy buenos recuerdos. La verdad es que es lo que hablamos, somos una familia. No somos una peña que nos juntamos justo ahora del partido. Hacemos previa, después hacemos la tertulia, después están los que ahí durante el partido son los más listos del mundo, que si jugamos bien, que si jugamos bien o mal. Entramos en debate, no hay discusiones. El mejor recuerdo que me puedo llevar de la peña es la gente que hay en la peña. Son muy buena gente, nos llevamos todos muy bien. Todo el mundo ayuda a la hora de servir un café, de quitar la basura de la cena. Todo el mundo colabora, y eso es lo más importante. Aparte de ser una peña, somos una familia. ¡Viva la peña de Suena y a la Madrid hasta el final! A mí todos, desde el primer día que fui al Bernabéu, Madrid-Celta, claro, es que para nosotros es la Champions, la Copa de Europa. A mí cualquier Copa de Europa que he ganado, la última, la décima, es lo mejor. Estar en la peña y ver la gente allí, como disfruta, estás contento. Me acuerdo uno de Real Madrid de Real Sociedad, que estuvo muy bien. Llenamos un autobús de 55 personas en autobús, un pueblo como Sueras, llenar un autobús te llena de orgullo. Fuimos y la verdad es que ese día lo recuerdo, sí. Pues no sé, porque mi padre no es del Madrid, no, tampoco es muy futbolero, pero yo viendo el fútbol y eso, pues me gusta el fútbol y siempre me han gustado los valores del Madrid. A la Madrid y nada más. Estamos aquí para celebrar el 25 aniversario de la Peña Madridista de Sueras, y desde aquí queremos enviar nuestros saludos y nuestras felicitaciones al equipo femenino del Real Madrid. ¡A la Madrid hasta el final! Mi mejor recuerdo como madridista lo tengo en mi padre. Mi padre murió muy joven y me inculcó la idea del Madrid. Y además era una persona muy... porque entonces no había televisiones. Yo tengo ya una edad que, claro, no todas las personas tenían posibilidades de tener una televisión. Y mi padre en ese aspecto amaba mucho el Madrid. No pudo ver nunca en directo, por supuesto, pero tenía la ilusión de que su hijo fuera, y no ha sido su hijo. Hemos sido tres hermanos, los tres del Madrid. O sea que mi padre pues vio que yo era pequeño, que a él le entusiasmaba, pero que también podía, digamos, contagiarme de ese madridismo que tenía él. En estos momentos me viene el pensamiento
momentos muy agradables que hemos pasado en Madrid con gente que ya no está entre nosotros. Hemos visto pasar gente y realmente algunos muy jóvenes, y hoy el primer, digamos, el pensamiento que he tenido es para ellos, o sea, acordándome de los buenos momentos que pasamos en Madrid y que hoy pues no pueden compartirlos. Pues a la Madrid y nada más. ¡Viva la Peña de Suelas! ¡A la Madrid hasta el final! Mi padre es del Madrid y yo he nacido con las 5 ligas seguidas de la quinta del buitre. Yo me acuerdo que cada final de temporada había una fiesta madridista. La hacíamos en un bar que ahora es nuestra sede. Siempre había cena final de temporada y íbamos ahí. Hacíamos pasacalle por todo el pueblo. Eso es lo que yo recuerdo de mi infancia. Las 5 ligas seguidas de la quinta del buitre. Yo soy madridista, mi mujer es del Barça, pero bueno, ya casi, creo que casi la tengo convencida que se pase al Madrid, pero bueno. La verdad que no me puedo quejar. La verdad que es muy bonito ser del Madrid. Y al principio, en aquellos tiempos, ya el Madrid exigía un carnet o algo. Claro, nosotros, yo carta para aquí, carta para allá, lo que quería era que el Madrid nos reconociera como peña. Pero claro, un pueblo pequeño, carnet, cuotas. Me se ocurrió llamar al Bernabéu y, estando en Madrid, tocar a las puertas del Bernabéu. Y el señor Fernández Trigo, todo un gerente del Real Madrid, se hizo eco de esa llamada a la puerta, y a los 4 o 5 días recibí una llamada telefónica que fuera a verlo. Pero entonces recibir ese señor, todo un gerente del Real Madrid, recibirme a mí en su despacho, oye, ese también es uno de los momentos que eso no lo puedo olvidar. Mi madre no se acostaba ningún día con la radio oyendo al Madrid. Oyendo al Madrid. Mi madre no es que oía al Real Madrid, es que jugaba. Yo la veía sentada y con las piernas chutaba, y digo, ¿esta mujer qué hace? Y yo con su lado, Madrid, Madrid, y la verdad, a mí me viene, por supuesto, de mi madre. Primero que vengan, que no hace falta que sean socios, ellos que vengan, que disfrutan, que vean el ambiente y que valoren lo que hay, y después que realmente se atrevan a dar el paso de ser la Peña Madridista. Solo con la alegría que te llevas el todos juntos, disfrutar de los goles, del ambiente, es por 35 euros que te gastes una cena un sábado, puedes ser del Madrid, de la Peña Madridista durante todo el año. A la Madrid y nada más. Primero y principal, dar las gracias a la gente que tengo al lado. De la junta que empezamos por motivos de edad y cansancio y hay que dar pase a la gente joven, y yo estoy 25, pero los que empezamos han estado todos 20, hasta que ahora, pues por edad y por, hemos dado el paso a la gente joven. Pero realmente hay todos, pero 3 personas en concreto, que son los que ahora mismo ejercen de todo. Yo soy la cabeza visible en este caso, pero estamos todos ahí. Pues sí, a la Madrid y nada más. Y desde Sueras, esto es todo.